Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la sección de test de rendimiento. Y para el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema, un contenido que no hemos tratado anteriormente, y es el tema de la aerodinámica. Hemos hablado de peso, hemos hablado de diferentes tipos de nutrición, de entrenamiento y demás, pero yo creo que es un factor muy interesante, sobre todo para aquellos que hacen ciclismo de carretera, lógicamente también para los de montaña, pero la verdad es que el tema de la aerodinámica es un tema muy interesante. Podemos mejorar nuestro rendimiento físico en competiciones, en cicloturistas o incluso en entrenamientos, y lo que vamos a hablar de hoy es concretamente las posiciones que tenemos, o tres posiciones concretas que tenemos en el manillar de la bicicleta carretera, y vamos a compararlas las distintas y veremos a ver qué tipos de rendimientos tenemos. Bueno, y antes de empezar en materia, quiero daros una pequeña introducción para que veáis la importancia de este tema. El tema de la aerodinámica, pues a velocidades inferiores a 20 km por hora, más típicas de bicicleta montaña, pues la verdad es que no es un factor tan interesante, tan importante para el cicloturista amateur. Una vez más, si estamos en alto rendimiento, lógicamente un segundo nos puede dar la victoria, y es un factor muy importante que, a lo mejor, como estoy diciendo, el tema aerodinámico no nos puede dar ese segundo o esos par de segundos. Por encima de 30 km por hora ya es un factor muy interesante, pero si encima estamos hablando de momentos que podemos ir en carreras, en cicloturistas o en grupetas, por encima de 40 km por hora, pues la verdad es que la fuerza que debemos superar contra el viento por encima de 40 km por hora, la verdad es que es muy, muy elevada. Muchas veces está por encima del 80% de la fuerza que estamos generando. Bueno, y ahora aquí tengo ya los resultados del test, que los iréis viendo. Eso sí, quien quiera ver un poquito más el tema esto de los datos, las estadísticas, las gráficas que he creado, pues podéis meteros en el blog, ya que ahí siempre escribo todos los guiones, todos los resultados y demás. En el blog, como digo, podéis leer todo lo que hemos tratado en este tema, en este vídeo, pero un poquito más extenso. El primer punto, el circuito. El circuito es muy sencillo, 3,7 kilómetros al 0% desnivel. Creo que son 1 o 2 metros de desnivel acumulado al final los que tenemos por cada 3,7 kilómetros. Y lo que hemos hecho siempre es la ida y la vuelta. Le hemos llamado ida recorrido A y la vuelta recorrido B, como digo, para, bueno, por temas de viento, porque aquel día sí que no había mucho viento, pero algo sí que notaba, por ejemplo, las plantas en el suelo sí que notaba algo de viento. Luego miré en internet y ponía que máximas de 2 km por hora. Las posiciones en el manillar que vamos a llevar son tres. La posición más alta es la posición horizontal, luego tenemos una sobre los frenos, sobre estos cuernos, y luego una posición más aerodinámica, que es sobre el gancho. Como estáis viendo, no he buscado posiciones mucho más agresivas, más aerodinámicas. No estoy metiendo los codos, ni los hombros, ni bajando el torso, que eso nos ayudaría a tener una aerodinámica mucho mayor. Lo que he querido hacer es buscar posiciones que solemos llevar los ciclistas más amateur durante varias horas, posiciones cómodas y, como estoy diciendo, posiciones que no necesitamos entrenar ni mejorar nuestra técnica, porque todo el mundo puede llevar. El tema de las mediciones, ya sabéis, estoy utilizando un Favero Bipro, y con ello lo que vamos a usar, lo que vamos a intentar en todo momento, en todos los 6 tests o todos los 6 series, es conseguir 250 vatios de media. Es una media moderada, una media aceptable. Yo estoy en torno a 140-145 pulsaciones en estos momentos, y es una velocidad, digamos, una potencia que yo puedo aguantar a 30-32 km por hora de media en llano sin ningún problema. Bueno, ya vamos a por los resultados. De fondo os mostraré las imágenes que estuve grabando el día del test con la GIT2. Y el primer test de todos, ya sabéis, con las manos sobre la barra horizontal, es el primer recorrido, el recorrido A, y realizamos esto en 7 minutos 18 segundos a 31,2 km por hora de media. Ahí teníamos una potencia de 249, como estoy diciendo, buscando esas 250 vatios de media. La vuelta, el recorrido B, lo realizamos en 7 minutos 43, que son 29,6 km por hora. El siguiente test, esto ya, como estoy diciendo, una posición un poquito más aerodinámica. Ahí estábamos colocados sobre los frenos, un poquito el torso un poquito más bajo, pero, como digo, sin exagerar posición, que vayamos en todo momento cómodo. En este test, en el test con el recorrido A, bajamos de 8 segundos con respecto al primer test, y en el segundo test bajamos solo 4 segundos. Al final son 31,9 km por hora el primer test, y el segundo test 29,9 km por hora. Y para finalizar el test 3, digamos que esta es la posición más baja, más aerodinámica, donde estamos en el gancho, en la caída del manillar,
Pues aquí sí que conseguimos 7 minutos y 5 segundos, que esos son unos 13 segundos más rápido con respecto al primer test y unos 5 segundos más rápido con el segundo test. Y luego la vuelta la realizamos en 7 minutos 30 segundos. De aquí podemos sacar que, bueno, que un segundo para muchas personas por minuto no puede ser mucho. Para aquellas personas, lógicamente, de alto rendimiento es muy interesante. Uno o dos segundos. Estamos diciendo que serían 2 segundos por minuto si estamos cogiéndonos encima del manillar, es decir, en la barra horizontal o en el gancho. Son 2 segundos por minuto, que eso pues al final son 12 minutos por hora, y si imagínate, si hacemos cicloturistas de varias horas, pues estamos hablando de muchos minutos. No solo muchos minutos, sino también la energía que podemos guardarnos para el final de carrera, para las últimas horas o minutos o para el último puerto. La verdad es que, como estoy diciendo, es algo muy interesante, es algo que no tiene ningún tipo de costo, y a veces cuando vamos a cicloturistas, pues bueno, la verdad es que vemos a mucha gente que por comodidad pues se agarra a la barra horizontal, a la zona más alta, y una cosa, la primera de todas, pues puede ser peligroso porque estamos en grupo y ahí no tienes la posibilidad de frenar, y segundo, pues que lógicamente estás perdiendo mucha aerodinámica y mucha de tu fuerza, mucha de tu energía, pues la estás consumiendo, digamos, para luchar contra el viento. Mi recomendación es que la posición 1, la que vamos colocados en la barra horizontal, pues la utilicéis únicamente en subidas y cuando no estéis metidos en grupos, que a vez en cuando se vea gente colgada del manillar y está metido en grupos, y lógicamente ahí no tenemos los frenos a mano, y si pasa algo, ocurre algún pequeño accidente, algún pequeño movimiento, pues lógicamente no podemos frenar. Por lo tanto, esa posición es muy cómoda, eso sí, pero lo vamos a utilizar en aquellos momentos o situaciones o recorridos por debajo de 20 km por hora, y si es posible que no haya una grupeta muy cerrada. La segunda posición, la posición encima de los frenos, la utilizaremos, pues bueno, una vez más, cuando vayamos en grupo, pero no es tan aerodinámica como la posición 3, por lo tanto, para subidas y llanos o falsos llanos de subida donde no vayamos por encima de 30 km por hora. Y la tercera posición es aquella que queremos coger un poquito más de velocidad, tanto si vamos en grupo como no. Para subidas, lógicamente, no es tan cómodo, pero como estoy diciendo, para llanos y bajadas, pues yo creo que aerodinámicamente es la más, no es que creo, es que ya lo hemos demostrado que es la más eficiente de todas. Así que nada, como siempre, espero os haya gustado este vídeo, espero os haya aportado información. No dudéis en comentar cualquier cosita en los comentarios, cualquier información, preguntas, añadir información a este vídeo, todo eso se agradece muchísimo. Y como digo, para aquellos que quieran saber un poquito más, pues que se pasen por el blog, ahí tenemos todas las gráficas, absolutamente todo, un poco más extenso de lo que hemos hablado en el vídeo. Siempre sale un poco más de información que en estos minutos que podemos ofrecer en el vídeo. Y nada, nos vemos el próximo vídeo. Un saludo como siempre, muchas gracias y hasta el próximo. ¡Chao!